Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a dedicar estos ejercicios para aquellos chicos, chicas principiantes que van iniciando, cómo deben de empezar desde cero, cómo hacer ejercicios desde cero. Si tú nunca has hecho ejercicio, es muy importante que lo lleves a cabo, cómo debes de iniciar. Así es, en esta ocasión te voy a enseñar lo primero, cómo trabajar toda esa parte de glúteos, piernas y la parte de abdomen. Eso es muy importante para que tú inicies desde cero, que tú no sabes cómo empezar a hacer los ejercicios. Lo puedes llevar a cabo desde tu casa, al aire libre, donde tú quieras entrenar. Eso es muy importante. Ok, así es, chicas y chicos, venga, porque tú puedes, porque tú eres una máquina como yo. Ok, muy bien, que no te dejas, no te rajas. Vamos a empezar con estos ejercicios que son importantes y lo debes de llevar a cabo. Muy bien, así es. Mi nombre es Santi Machine Fitness. Así es, hoy voy a ser tu instructor personal, ok. Así es, muy bien, chicas y chicos, vamos a empezar a calentar. En esta ocasión vamos a hacer marchando, corriendo en el mismo lugar, para que tú lo puedas hacer desde tu casa sin ningún aparato, ok. Puedes empezar a entrenar donde tengas un espacio, tú lo debes de llevar a cabo, y también lo puedes hacer al aire libre. Muy importante, vamos a comenzar. Así es la forma como debes de empezar desde nivel cero, nivel principiante, cómo empezar a hacer ejercicios, ok, cómo empezar a formarse, ok. Es muy importante para verte guapetón. Muy bien, chicas y chicos, vamos a empezar a correr en el mismo lugar, ok, para empezar a tener calor en el cuerpo corporal, ok. ¿Qué es lo más importante cuando empiezas por un entrenamiento? Es muy importante el calentamiento, ok, para no contraer lesiones, desgarres, ok. Muy bien, así es, chicas y chicos, vamos a empezar a correr en el mismo lugar y contamos 10, ok, y nos vamos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Muy bien, chicas y chicos, esas son las 1000 maneras de cómo entrenar, 1000 maneras de cómo verse bien, ok. Vamos a continuar, chicas y chicos, ok. Muy bien, venga, yo sé que tú puedes, porque tú eres una máquina como yo, ok. Vamos, vamos, mis guerreros, ok. Nunca se dejen, nunca se vencen en la batalla, ok. Así es que no se me rajen. Vamos a continuar, ok. Muy bien, así es. Flexionamos las piernas marchando en el mismo lugar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Muy bien, hacemos rodilla alta, ok. Muy bien, y nos vamos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Muy bien, siente ese calor, toda la parte del cuerpo, como estamos calentando. Muy bien, chicas y chicos, ok, vamos a continuar. Muy bien, nuestro siguiente calentamiento, ok. Muy bien, vamos a hacer rodilla cruzada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Muy bien, así es, chicas y chicos, siempre el entrenamiento. Si hoy empezaste a entrenar, hoy empezaste, muy bien, recuerda que nunca lo dejes, tienes que llevarlo el día con día, diario, el ejercicio, ok. Eso es muy importante. No necesita ir a un gimnasio,
para tener un cuerpo guapo, ok. Así es como yo siempre he entrenado al aire libre, en casa, y he obtenido los resultados que hoy, así como me ves, así te verás, ok, muy bien. Así como te ves ahora, así yo me veía, ok. Es muy importante cómo tonificar, cómo aumentar volumen, ok, cómo definir. Muy bien, chicas y chicos, vamos a continuar. Así es que cree en ti mismo, ok, muy bien. Es lo más importante, de mucha entrega, disciplina. Muy bien, vamos a continuar, ok. Chicas y chicas, hacemos 10 adelante, ok, nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, nos vamos, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, chicas y chicos, ok, vamos a calentar esos brazos, hacemos movimiento de mariposa, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, chicas y chicos. Ok, excelente ejercicio, excelente calentamiento. Lo que estamos haciendo, ok, muy bien. Así es, chicas y chicos, ok. Muy bien, vamos a continuar nuestro siguiente ejercicio. Abrimos las alas, ok, muy bien, y nos vamos. Trotamos, flexionamos brazos laterales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, abrimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, estamos calentando los pechos, ok. Movimiento de pectorales, ok. Muy bien, chicas y chicos. Vamos a continuar nuestro siguiente ejercicio, nuestro siguiente calentamiento, nuestra siguiente flexión, ok. Muy bien, así es que tú puedes, venga. Ok, vamos a girar. Giro de cadera, ok. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, giro de cintura, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, chicas y chicos. Ok, excelente ejercicio. Vamos a continuar con nuestro siguiente, último calentamiento, último movimiento, ok. Y nos vamos. Contraemos el abdomen, los brazos y las piernas, ok. Nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, chicas y chicos. Hemos terminado de calentar. Ok, todo el cuerpo, del peso corporal. Muy bien. Nuestro cuerpo corporal completo. Muy bien. En esta ocasión vamos a empezar con la primera rutina. Ok, la primera rutina, el primer ejercicio de nuestro ejercicio. Tú que vas iniciando, tú que vas empezando con estos ejercicios, muy importante. Muy bien, la forma de hacer, vamos por 10. Yo sé que tú puedes, vas iniciando, así es, tú puedes. Así es que toma la decisión ahora. Vamos a empezar a flexionar, vamos a hacer sentadilla normal.
Ok, muy bien, para que tú lo hagas. Bajamos. Ok, muy bien. Dos. Para que tú me veas. Tres. Cuatro. Cinco. Es muy importante la flexión en escuadra, como quedamos, ok. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Ok, yo sé que te duelen esas piernas, esa rodilla. Ok, bien, chicas y chicos, ok. Ok, vamos a continuar con nuestro siguiente ejercicio. Son sentadillas laterales, ok. Para que tú empieces a tomar fuerza en esas piernas, se empiecen a formar esos glúteos, ok. Muy bien, excelente, y nos vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, nos vamos con 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien chicas y chicos, ok. Es la segunda que debes de hacer, así es, sé que duele, pero no te dejes, ok. Debes de continuar conmigo porque sé que tú puedes. Muy bien, vamos a continuar chicas y chicos. Continuamos con nuestra siguiente rutina, siguiente ejercicio, ok. Haz de cuenta que estamos trabajando esa parte de las piernas y glúteos, ok. Muy bien, vamos a continuar con nuestro siguiente ejercicio. Yo sé que tú lo puedes hacer, muy bien. Venga, yo sé que tú puedes, muy bien. Nuestro siguiente ejercicio es flexión de zancada, ok. Muy bien, nos mantenemos en esta posición, los pies, ok. Y hacemos la estocada, ok. Flexionamos, regresamos, bajamos, regresamos, ok. Flexionamos, ok, bajamos. Y nos vamos por 20. Yo sé que tú puedes, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, con calma, disfruta cada movimiento, cada ejercicio, ok, muy bien. 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, es muy importante. 10 segundos de descanso. Ok, oye. Así es, mis chicos. Venga, ustedes pueden. Ok. Así es, vamos a continuar nuestro siguiente ejercicio. Muy bien. Ok. ¿Estás listo? ¿Estás preparada? Muy bien, venga, yo sé que tú puedes. Muy bien. Ya hicimos sentadilla normal, sentadillas laterales, ok, muy bien. Siguiente ejercicio, vamos a hacer salto de tijera, ok. Salto de tijera, que se lo puedes hacer, ok. Muy bien, es muy importante para que vayas teniendo fuerza en esas piernas, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, venga, 20, ok, yo sé que tú puedes, muy bien, así es, chicas y chicos, venga, ok, vamos a continuar con nuestro siguiente ejercicio, muy bien, ok, así es que no te quedes atrás, es muy importante que estos ejercicios los realices dos rondas, ok, muy bien, ok, vamos a continuar, para que tú lo hagas en casa, ok, muy bien, así es chicas y chicos, venga, yo sé que tú puedes, muy bien. En esta ocasión vas a abrir los pies, ok, piernas, sentadilla ancha, ok, vas a bajar, vamos por 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 y 10. Muy bien, chicas y chicos. Ok, sentadilla ancha, muy bien. Así es. Lo siguiente ejercicio para que lo hagas en casa son patadas laterales. Ok, abrimos las piernas. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Así es, chicas y chicos. Ok. Nuestro siguiente ejercicio, ponemos las manos en la nuca y vamos a hacer rodilla cruzada. Ok. Elevamos, subimos la pierna, flexionamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, chicas y chicos. Así es, venga. Muy bien, nuestro siguiente ejercicio va a ser rodillas altas laterales. Ok, vamos a subir las rodillas laterales. Muy bien. Y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, chicas y chicos. Así es, ahí he quedado cómo empezar a trabajar esas piernas, cómo tener la dureza en esas piernas. Ok, muy bien. Empezar a formar esos músculos de pura, así es. Músculos de pura sangre, que venga, usted puede, así es. Muy bien, vamos a continuar, chicas y chicos. En esta ocasión vamos a hacer plancha, patada de burro, ok. Muy bien, nos colocamos en esta posición y hacemos plancha, patada de burro. Siempre la espalda recta, ok. Muy bien, para que lo hagas perfectamente los ejercicios, recuerda que subimos la rodilla, es patada arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Lo mismo hacemos del otro lado. Vamos por 10. Venga, tú puedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Así es, chicas y chicos. Excelente. Vamos por nuestro siguiente ejercicio. Yo sé que tú puedes. Muy bien. No debes de detener. Ok, muy bien. Desde ahora ya eres una máquina. Ok, muy bien. Porque ahora cambiaste tu vida. Cambiaste tu forma. Ok, muy bien. Desde hoy tu cuerpo cambia. Ok, venga, tú puedes. Vamos a hacer patada recta. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Estamos trabajando los glúteos. Estamos presionando esas piernas, ok. Los aductores, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, chicas y chicos, excelente. Muy bien, ahora vamos a hacer. Muy bien, vamos a hacer rodillas laterales, ok. Muy bien, abrimos rodillas laterales. Muy bien, nos colocamos en esta posición, ok. Y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Lo mismo del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, chicas y chicos. Excelente. Ok. Muy bien. Hemos terminado esta rutina. Ahora nos vamos con la parte del abdomen, ok, la parte del abdomen para empezar a endurecer ese abdomen, esa flacidez que queda en el abdomen, ok, empezar a estirar, ok, muy bien, para que se vea muy bonito, ok, muy bien, ok, en esta ocasión que vas iniciando, muy bien, pues nos ponemos en esta posición, recuerda que vamos a contraer el abdomen, las manos en la nuca. Ok, eso es muy importante, que te pongas en esta posición. Venga, tú puedes.
Vamos por 10, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, esa es la forma como debes iniciar los entrenamientos de nivel principiante. Ok, muy bien, chicas y chicos, ok. Vamos a continuar. Ok, muy bien. En esta ocasión vas a hacer cross crujiente, ok. Muy bien. Contraemos, subimos la rodilla, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, chicas y chicos. Ok, este es un segundo ejercicio en la parte del abdomen, ok. Muy bien, venga, yo sé que tú puedes. Ok, vamos a continuar con nuestro siguiente ejercicio. Vas a empezar también a hacer bicicleta, ok. Nos estiramos, ok. Muy bien, contraemos, 1, regresamos, ok. Nos vamos por 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, chicas y chicos, excelente. Venga, yo sé que tú puedes, así es como debes de iniciar. Muy bien, así es. Vamos a continuar, chicas y chicos, ok. Venga, yo sé que tú puedes, estos son los ejercicios, debes de llevarlo a cabo para empezar con esta parte del abdomen. Muy bien, ok. Hacemos rodilla adentro y afuera, ok. Mantenemos la posición de las manos en las pompas, ok. Muy bien. Hazte cuenta, te sientas en tus manos, ok, la posición de las manos en el abdomen, en la pompa que diga, ok, para que tú lo puedas hacer, ok. Y vamos a elevar la rodilla adentro y afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, muy bien, 10 flexiones, venga, yo sé que tú puedes. Muy bien, chicas y chicos, ok. Así es, muy bien. Ok, ya que estamos en esta posición, las manos abajo, en las pompas, vamos a hacer tijera, ok. Muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, excelente ejercicio, chicas y chicos, ok. Así es como debes de iniciar los ejercicios, ok. Muy bien, así es. Venga, nos ponemos en esta posición, vamos a tocar rodilla, ok. Esta es la parte que debes de hacer este entrenamiento también. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, así es, mis máquinas, venga, ok. Así es muy importante que realices estos entrenamientos desde tu casa, al aire libre, donde tú quieras entrenar. Muy bien, para que empieces a tonificar, a empezar a definir y aumentar, ok. Muy bien, eliminar esa grasa que tanto te estorba, ok, que tanto te pesa. Venga, yo sé que tú puedes. Muy bien, así es, chicas y chicos, es la forma como debes de iniciar los entrenamientos desde tu casa. Cómo trabajar, estoy enseñando cómo trabajar esas piernas, glúteos y abdomen. Recuerda que en el siguiente video yo te voy a enseñar cómo trabajar la parte del tren superior. La parte del tren superior es abdomen, brazos, pectorales, bíceps, deltoide y la parte de la espalda, toda la parte de dorsales, ok. Muy bien, chicas y chicos, es un placer compartir estas rutinas contigo que vas iniciando con estos entrenamientos, ok. Muy bien. Así es que no, si no encontrabas la forma de cómo empezar a hacer los ejercicios, esa es la forma de cómo debes de iniciar desde tu casa, que nadie te engañe, cómo debes de hacer ejercicios. No necesitas ningún aparato cómo empezar, no necesitas ninguno. Tú con tu mismo entrega, con tu decisión. Así es que atrévete ahora, así es que confía en ti mismo. Eso es lo más importante para empezar a entrenar, para empezar a ver de forma... muy bien, para que tú te veas y cuides la salud, que es lo más importante. La salud es lo más importante, por eso debes de entrenar.
Ok, muy bien, chicas y chicos, eso ha sido el tema del todo el día de hoy. Cómo debes de entrenar, cómo debes de iniciar desde nivel principiante, ok. Empezar a hacer estos ejercicios los debes de llevar a cabo 3 veces a la semana, ok. Durante un mes, ya en el siguiente mes, después de un mes entrenando, vamos a cambiar, ya cambiarías la rutina ya nivel intermedio. Voy a estar enseñando ejercicios de nivel intermedio, ok, para que tú te empieces a formar, ok. Así es, muy bien, chicas y chicos, muy bien. Estos ejercicios, realízalo 2-3 veces a la semana. Ok, es muy importante. Recuerda que hicimos una ronda, tienes que hacer 2 rondas. Vuelve a reproducir el video donde empezamos a hacer ya la primera rutina de sentadilla. Así es, muy bien, es muy importante que realices las 2 rondas. Esta ocasión nomás te enseñé una ronda, pero lo debes de hacer 2 rondas, ok. Vuelve a regresar el video, reprodúcelo y vuelve a comenzar desde cómo hacer la sentadilla, ok. Evita ya el calentamiento porque ya calentamos en un principio, así es que empieza otra vez. Tienes que hacer 2 rondas para que el ejercicio sea favorable, ok. Muy bien, chicas y chicos, para que el día de mañana te veas muy bien, muy guapetón, ok, es muy importante. Así es que dedicación, entrega y disciplina es lo más importante, ok, chicas y chicos, muy bien, así es, para que te veas en forma, muy bien.